Sí, perdón, tuvimos una falla técnica de 20 minutos, entonces voy a tratar de retomar el hilo. Starobinsky escribió mucho sobre la actualidad cultural, sobre música, sobre poetas contemporáneos, Pierre Jean Jouve, René Char, Yves Bonfoy. Sobre música, fue un gran melómano. Tiene un libro sobre las cantantes de ópera como heroínas. Era un hombre muy pendiente de las artes visuales. Entonces, la manera en que él se acerca al sujeto literario, porque para él nunca se trató de objetos, es muy amplia desde muy puntos de vista, muchos puntos de vista, desde la perspectiva de la más vasta tradición humanista, esa que se suponía que estaban dinamitando en París. Y en Ginebra, Starobinsky escogió temas, y para él el tema no es una cosa peyorativa, no es una ilustración escolar de un asunto, no es un temario, sino es un tema en el sentido en que lo es un tema musical. Sea melódico, armónico, contrapuntístico, el tema musical en Starobinsky apela a la libertad total del escucha, del lector, pero también impone un carácter. No es desde luego lo mismo escuchar una sonata de Scarlatti para clavicémbalo que una sinfonía de Beethoven o el Moisés de Schoenberg, etc. Entonces, esta musicalidad de Starobinsky, quien no sé si lo dije hace rato, no solo es crítico literario y doctor en letras, sino médico psiquiatra titulado que estudió con todas las de la ley en Ginebra también y ejerció. Entonces, esta multiplicidad de Starobinsky, esta naturaleza polisémica, le da una estatura realmente muy alta en medio de sus colegas en el siglo XX. Y a ratos, y lo digo con malicia, pero también con un poco de pena, pues las figuras tan polémicas de un Roland Barthes, muy amigo de Starobinsky, por cierto, o de alguien tan respetable a quien la gente de Ginebra quería mucho, que era Gerard Genet, pues quedan como muy pequeños junto a Starobinsky. Desde luego que Starobinsky, aunque sus libros siguen se publicando en francés y está traducido con frecuencia al inglés, al español, al italiano. Starobinsky no tiene ninguna solución revolucionaria que ofrecerle al lector. Y está en el carácter suizo, en el carácter ginebrino, esa forma que hizo Rousseau de cambiar el mundo sin parecer que hacía nada, sino caminar malhumoriento por él. Entonces, quizás la obra de Starobinsky sea más relevante que la de los revolucionistas parisinos en algún tiempo, en algunas décadas. Starobinsky, repito, murió en 2019 a los casi 100 años. Y yo creo que le espera una posteridad muy larga y muy fecunda. El tema Rousseau en Starobinsky tiene que ver con el nacimiento de la conciencia moderna. Repito, la conciencia es el gran tema de la Escuela de Ginebra, el gran asunto. Por ejemplo, le digo, había mucho acuerdo en muchas cosas con los postestructuralistas y había cambios de bando insospechados. Foucault a veces estaba más cerca de las posiciones de Marcel Raimond o del propio Starobinsky
que la de supuestos compañeros suyos de escuela, como el propio Roland Barthes o Gerard Genette, etcétera. Por ejemplo, frente al psicoanálisis, Starobinsky estaría de acuerdo con algunos de los postestructuralistas de que en la medida de que el inconsciente no es pensable, no es relevante en crítica literaria. Es decir, la crítica literaria no se puede hacer, según Starobinsky, sobre la, y aquí viene la teoría de la conciencia de ellos, sobre aquello que presuponga la no conciencia del creador. Eso para Starobinsky es invadir zonas desconocidas, no solo para él y para usted o para mí, sino para el creador. Es inventar, es someter una obra a la violencia de una demostración política o filosófica. Y por eso ellos, no solo los de Ginebra, repito, había muchas coincidencias con la Escuela de París, por así llamarla, le tenían bastante tirria al Sartre del libro sobre Baudelaire, que es famoso porque prácticamente no habla de Baudelaire y coloca la obra de Baudelaire, o más bien la vida de Baudelaire, o la leyenda más bien de Baudelaire, al servicio del existencialismo de Sartre. Entonces, los de Ginebra no se permitían estos devaneos. Y lo esencial me parece en la obra de Starobinsky es el tema histórico y una idea muy penetrante que desde entonces me parece que se ha impuesto y que es una idea muy propia de un suizo. No se olvide que atrás de la literatura moderna está una mujer suiza, que es Madame von Stahl, que es quien naturalizó la idea de literatura, justamente la palabra, antes de ella, antes de 1800, cuando ella publica de la literatura en su relación con la sociedad, con las instituciones sociales, se hablaba más bien de bellas letras. Quien naturaliza la noción de literatura es Madame von Stahl. Bueno, para Starobinsky no hay una ruptura visible entre la famosa ilustración y el famoso romanticismo. Son fenómenos subsecuentes que conllevan un asunto epistemológico que Starobinsky trabajó en un libro aparte, que se llama Acción y Reacción. Bueno, obviamente el romanticismo es una reacción a la acción ilustrada. Pero la reacción y la acción no pueden separarse. Pero a diferencia de la dialéctica hegeliana, sobre todo en su versión marxista, que es la más vulgarizada, Starobinsky no nos ofrece la tranquilidad de una síntesis, sino deja abierto el conflicto, deja en pugna. Y bueno, él dice en el Rousseau, que es la ilustración, un tipo de ilustración que desde luego no es la de Diderot, la de Dr. Johnson en Inglaterra o la de Voltaire, la ilustración rousseauiana es también un prerromanticismo y no por eso deja de ser un ilustrado. Y esto él lo analiza de manera muy brillante yéndose a otros campos. Él estudió mucho y muy bien los libretos de Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart. No nos inventa que da Ponte haya sido un genio, no, el genio fue Mozart. Pero los libretos de da Ponte tienen mucho que ver en esta conversión de la ilustración en romanticismo revolucionario. Sobre todo en la ópera basada en Beaumarchais. Y por otro lado, también se va a la pintura. Sus páginas sobre Goya son magníficas. Y dice, bueno, Goya es un genio a la altura de Beethoven y Goya renuncia al neoclasicismo y nos lleva de la mano al mundo romántico. Pero tampoco encuentra él una ruptura en la radical del romanticismo de Goya, por así decirlo, y la ilustración.
Entonces, esta idea temática de la historia literaria, de grandes ciclos que llevan en sí una naturaleza beligerante de contradicciones, me parece un instrumento más propicio para estudiar la literatura europea que la obcecación estructuralista en presentar estructuras estáticas con invariables que vienen, como ya vimos en otras clases, en otros cursos, de la antropología estructural y de la lingüística de Saussure. Además, el Starobinsky hizo una cosa muy poco ortodoxa. La familia de Saussure, sus paisanos, le hicieron llegar los cuadernos inéditos de Saussure, los famosos anagramas, en los cuales el lingüista explora el mundo de lo cultural, de lo fantástico, de lo imaginario, de una manera que pareciera contradecir al Saussure oficial que presentó Lévi-Strauss y luego Barthes. Aquí una vez vienen también las excepciones. Por ejemplo, la gran estructuralista que es Julia Kristeva, le interesó mucho el Saussure que descubrió Starobinsky y lo trató de acomodar. En fin, es muy fértil Starobinsky, primero porque es una figura de diálogo, no es un hombre de guerra, no es un hombre de escuela en el sentido cerrado y militante de la palabra, y por eso era bienvenido el que viajó poquísimo. De hecho, la única temporada fuera que tuvo fue en los años 50, o cuando pasó 2 o 3 años estuve haciendo un posgrado en John Hoskins, en los Estados Unidos. Fue un hombre asumidamente local, asumidamente pueblerino, un hombre de pocos viajes, pero pues estaba, Suiza está en el centro de Europa y Starobinsky estaba en el centro de la crítica literaria europea. Conviene mucho leerlo por esta naturaleza, hoy se diría, bueno, no, la palabra ya es vieja, pero se usa mucho todavía. Es un hombre multidisciplinario, pero no híbrido. La idea de cultura que él tiene es una idea clásica, humanista y moderna. Es decir, nada de lo ocurrido en el siglo XX, y esto se ve en su crítica de la pintura, le es ajeno, pero él no era un hombre de rupturas, así como él no considera que el romanticismo, que entre el romanticismo y la ilustración hay un abismo, él tampoco cree que el surrealismo se separe del todo del romanticismo, y por eso el libro de su maestro Marcel Raymond se llama De Baudelaire al surrealismo. Él ve una continuidad en la historia literaria occidental. Y en una tradición que incluye lo mismo a Mozart, a Goya que a Baudelaire, y que se extiende a lo largo del siglo XX. Entonces, la idea revolucionaria de que, muy de París, de que la historia de la cultura es una sucesión de tomas de la Bastilla y de restauraciones reaccionarias, era ajeno al espíritu calmo de Starobinsky, a su manera de ver el mundo. ¿Cómo lo veían muchos de los escritores suizos que él amó? No solo Rousseau, sino Charles Ferdinand Camus o Senancour, románticos a veces atormentados, a veces alegres, pero que expresan una conformidad con el estado de naturaleza en que se suponía que vivían los suizos en comparación a la bulliciosa y siempre conflictiva París. Y cuando uno lee el libro de Rousseau, sobre Rousseau de Starobinsky, siente esta comunión con el mundo de Rousseau. No fue fácil la vida de Rousseau, era un hombre muy enfermo, lleno de defectos, muy calumniado y calumniable. Sin embargo, en la transparencia, el obstáculo, como lo dice el propio título,
Vemos con transparencia a Rousseau. Vemos un mundo que era, para utilizar la famosa imagen de Jorge Guillén, un mundo bien hecho, un mundo en el que vale la pena vivir, un mundo donde existen las contradicciones y son terribles. ¿Quién más puede decirlo que un muchacho como lo fue Starobinsky, que le tocó ver desde Suiza el holocausto judío? Pese a todo, él siempre tiene una visión optimista de la historia literaria, no ingenua. Pero ante el dilema tan del siglo XX, aquella frase me parece de Benjamin, se ha repetido tanto que me confundo de quién es, de que todo documento de civilización es un documento de barbarie. Starobinsky estaría de acuerdo, sí, así es. Pero yo tengo suficiente trabajo con los documentos de civilización. Dicho esto, me gustaría retomar el diálogo con quienes tienen la cortesía de escucharme y escuchar algunas preguntas u opiniones. ¿Y alguna pregunta? ¿Hay más? No. Pues yo creo que mucha gente se desconectó, ¿no? Así es. O actualmente en la Rusia de Putin. Entonces, en ese sentido, la industria editorial, que se vuelve parecida a lo que nosotros conocemos como tal hacia 1830, cuando la novela se va desprendiendo de la entrega semanal en los periódicos, la escena editorial, incluso antes de eso, era una escena muy rica y muy conflictiva. Debemos tomar en cuenta cómo se leía en la época de Rousseau. Los libros primero aparecían en planas que se colgaban en las casas editoriales, y usted llegaba y escogía tal libro y se lo podía llevar así en planas. Si no tenía dinero, y si tenía dinero, lo mandaba ahí o con su encuadernador de su elección a encuadernar.
Entonces, el libro encuadernado era un segundo paso. Mucha gente se llevaba, como si fuera un periódico, una parte del libro, todo el libro en planas. Y los libros ya impresos y encuadernados eran muy, muy caros. El libro empieza a volverse atractivo para el gran público hasta 1840. Incluso en el caso del romanticismo mexicano, la primera generación romántica, muy pobre, muy maltrecha, la de la 1839, la del poeta Rodríguez Galván y ellos, no eran, como cuenta la leyenda, personas muy pobres, sí eran estudiantes, pero habían sido acogidos con cargos públicos modestos, pero bueno, no eran como ellos se presentaban, ningunos muertos de hambre. Eran pobres, eran humildes, pero no eran miserables. Bueno, para ellos el gasto de publicar un libro era prácticamente inalcanzable. Y realmente se requería el apoyo financiero de algún militar o político para sacar un primer libro. Y esto estamos hablando de México en el ya bien entrado el siglo XX. Entonces, la historia de la industria editorial tiene mucho que ver con la historia de la crítica literaria y desde luego con la historia de la lectura. Muchas cosas ocurren en la crítica literaria porque están determinadas por fenómenos de mercado. La literatura, sobre todo a partir del siglo XIX y antes, en la época de la Revolución Francesa, era un comercio, era un arma política y era una novedad que exigía la existencia de un mercado. El editor siempre tuvo control, para responder a la pregunta finalmente, el editor siempre tuvo control sobre el autor, pero cuando los grandes autores se vuelven importantes y tienen un gran público, pues la situación se invierte y es el autor quien controla al o los editores. Curiosamente, Starobinsky, desde luego que es un escritor asumidamente judío, sin embargo, si yo veo aquí el tomo de sus artículos completos, me parece, voy a confirmarlo ante ustedes, está Paul Celan, o Paul Celan, está Kafka, pero bueno, Kafka está, no necesita ser un crítico judío para hablar de Kafka, desde luego. Y no hay, al menos este libro, ningún autor particularmente o únicamente que podamos recordar por haber sido judío. Es decir, Starobinsky es el típico intelectual judío que podía sobrevivir en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en la persecución antisemita del nacionalsocialismo en un país neutral como Suiza o desde luego en Nueva York o vigilado en Francia o condenado a muerte en otros sitios. Pero bueno, estando en Suiza, Starobinsky pudo continuar en su persona la tradición del intelectual judío cosmopolita, cuya judaidad, por decirlo de alguna manera, se expresa en la apetencia por lo universal y en cierto desdén o rechazo de lo particular. En ese sentido, Starobinsky, cuya relación privada con la religión judía la desconozco, pero la voy a averiguar, no parece haber sido determinante. Incluso, y además es muy distinto, desde luego que Starobinsky vivió muchos años.
Pero es muy distinta la idea del judaísmo, desde luego, pero de la literatura judía o de origen judío también, antes y después del Holocausto. Y aunque cuando el Holocausto empieza, un Starobinsky desde Suiza tenía más de 20 años, sí es notoriamente un intelectual que se creó o que su formación primera es anterior a esa catástrofe. Es decir, es como luego lo será Steiner, que ya tiene una conciencia muy angustiosa de la catástrofe provocada por el nacionalsocialismo. Starobinsky se mueve con mucha libertad por la cultura europea, como una obra en muy buena medida de la intelectualidad judía decimonónica, como una obra de integración. Pero bueno, en una obra tan vasta, seguramente hay rincones judíos de Starobinsky que yo no he explorado. No sé si tuvo amistad con Yves Bonfoy. Escribió sobre él, sí. Y bueno, él siempre, el mundo de los escritores es muy pequeño y sin lugar a dudas se trataron y se conocieron. Estoy de acuerdo con quien dice que el análisis de Starobinsky de la figura del payaso es formidable. E incluso iría más lejos, la interpretación que da Starobinsky de Baudelaire. De alguna manera, para Starobinsky, Baudelaire es un payaso. En la honda idea que tenía Starobinsky del payaso, desde luego. Una figura trágica que, como el antiguo bufón, tiene su muy peculiar idea del mundo y que reta al poder de maneras que otros no se atreverían. Bueno, pues si no hay otra pregunta, me despido. Les agradezco mucho al equipo técnico del Colegio Nacional el esfuerzo que hicieron para mantener la conversación entre nosotros. Y paso a los anuncios. Una última, doctor. ¿Hay una última? Ah, bueno, La Invención de la Libertad es el gran libro de Starobinsky sobre la Revolución Francesa, porque Starobinsky todavía forma parte de la generación, porque luego a fines de después, cuando llegó el bicentenario de la Revolución Francesa, empezó como debe de ser la crítica a la Revolución Francesa, o la recuperación de los críticos de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa estaba asociada no solo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino, como se supo desde 1793, también al terror jacobino y a sus descendientes como el terror bolchevique. Entonces, toda la lectura de la Revolución Francesa como una falsa promesa de libertad estaba, desde luego, en la conciencia monárquica y pasó a buena parte de la inteligencia marxista del siglo XX, que consideró, como la Escuela de Frankfurt, o posmarxista, como la queramos llamar, consideró que la Ilustración era un fracaso de Occidente, un espejismo. Starobinsky está antes de este movimiento. Para él, como buen rusoniano, condenados los excesos y las aberraciones de la Revolución Francesa, sigue siendo un acontecimiento de libertad. En ese sentido, Starobinsky es, como buena parte de la intelectualidad de izquierdas, por llamarla en términos inexactos, del siglo XIX y XX, un hombre que considera que la Revolución Francesa fue un paso enorme en la vida de la civilización. Y por eso el libro este, del cual se me pregunta, se llama
directísimamente la invención de la libertad. Las conferencias del Colegio Nacional, el lunes 23 y martes 24 de mayo a las 6 de la tarde, tenemos el homenaje al economista Leopoldo Solís, recientemente fallecido y desde luego miembro de nuestro Colegio Nacional. Lo coordinan mis colegas José Ramón Cosío y Javier García Diego. Finalmente, yo mismo, el jueves 16 de junio a las 6 de la tarde, me volveré a encontrar con ustedes para retomar la historia del estructuralismo y del postestructuralismo, hablando ya propiamente del giro lingüístico, como también se ha llamado a la emergencia del postestructuralismo. Esto será, repito, el jueves 16 de junio a las 6 de la tarde. Dicho todo esto, pues muchas gracias a todos y les deseo muy buenas noches. Esta semana en el Colegio Nacional. Homenaje a Carlos Fuentes. Homenaje a Manuel Gamio. Grandes críticos literarios del siglo XX. Jan Starobinsky. Diálogos constitucionales. La Constitución de Italia. Del 15 al 20 de mayo. Actividades con transmisión en línea. El Colegio Nacional te invita.